Hola, ¿qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1. Y bueno, esta tiene que ver precisamente con un combustible que se podría usar en 2030 para la Fórmula 1, el biocombustible. Será clave en el futuro de la Fórmula 1 para esa misma temporada. Y bueno, según afirma Pat Simon, esto aumentará los biocomponentes gradualmente. Y bueno, ¿qué les parece si mencionamos aquello? Bueno, a principios de la presente semana, la Fórmula 1 anunció un nuevo plan de cero emisiones. La máxima categoría del automovilismo mundial quiere eliminar completamente su huella de carbono para la temporada 2030. Y bueno, Pat Simon, quien es director técnico de la Fórmula 1, habló un poco más a fondo sobre ello en una entrevista propia para la propia web oficial de la máxima categoría. Y bueno, debido a que la Fórmula E y Alejandro Agag tienen los derechos de cualquier categoría que sea 100% eléctrica, al menos durante 25 años, la Fórmula 1 no podía moverse en esa dirección, por lo que el cambio irá en otro sentido, como confirmó Simon, y esto fue lo que dijo. Uno de los elementos clave será el biocombustible que utilizará la Fórmula 1 en el futuro. Bueno, y además, además, la Fórmula 1 también quiere aumentar los biocomponentes en el combustible de manera gradual y también progresiva. Y esto fue lo que dijo. Actualmente, según el artículo 19.4.4 del reglamento técnico de la FIA de 2019, un mínimo del 5,75% del combustible debe incluir biocomponentes. Queremos llegar al 100%, ese es el objetivo. Para 2021 buscamos aumentar al 10% la idea, y la idea es aumentar eso con el tiempo. Bueno, se dice que el biocombustible usado por la Fórmula 1 no tendrá efectos negativos, no tienen un impacto significativo en la cadena alimentaria, usan desperdicio de comida, las hojas de maíz, por ejemplo, biomasa, desechos forestales o incluso desechos domésticos. Queremos lograr un combustible 100% sostenible. Bueno, con esto me despido, adiós. Bueno, antes de despedirme, quiero decir que es muy bueno que la Fórmula 1 use un biocombustible especial para la temporada 2030, así que bueno, espero que para ese año por fin se pueda lograr. Y con esto, y ahora sí, con esto me despido. Adiós, que me fuera, chao.